es importante que el público sepa que todo trabajo. Con más de 3 horas y media de duración, el desfile del aniversario 109 de la Revolución Mexicana congregó a miles de playenses que marcharon alegremente y algunos con marcialidad, lo que dio el toque distintivo a este primer desfile, porque habrá 2 más, uno en Villas del Sol y el otro en Puerto Aventuras, mañana y pasado, lo que seguirá conmemorando a la Revolución pasada. El arranque de este evento cívico-educativo inició con el izamiento del Ávaro Patrio en la Plaza 28 de Julio, para posteriormente la munícipe solidarense Laura Bernstein, en su discurso inaugural, se refirió abiertamente a la tiranía y a la dictadura del porfiriato, que no buscó el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino el enriquecer a un pequeño grupo abusando de su influencia y convertir los puestos públicos en fuentes de beneficio personales. Por ello pidió que se repasara el ideario de Emiliano Zapata y se impregnaran del verdadero sentimiento revolucionario. Se entonaron los himnos al país y al Estado y se dio paso al majestuoso desfile que fue abierto por los contingentes de seguridad pública que enarbolaron la bandera mexicana y marcharon con marcialidad. Siguieron los grupos deportivos y defensivos de hombres y mujeres y atrás los vigilantes ciudadanos lanzando consignas a los héroes revolucionarios, los chicos de grupos vulnerables del DIF y más usuarios de este sistema que alegremente participaron. Y posteriormente el desfile conmemorativo a este 109 aniversario revolucionario siguió y siguió y siguió. Participaron alumnos de nivel primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidades, de asociaciones civiles, de clubes deportivos, de sindicatos, de grupos de ayuda y bomberos. Se demostró la destreza de cada contingente de ayuda a la población, se hicieron proezas deportivas, se gritó fuerte por la revolución y los charros volvieron a aparecer para que otro grupo de policías cerraran uno de los más vistosos y participativos desfiles del 20 de noviembre en Playa del Carmen. Y toda esta fiebre revolucionaria concluiría hoy con un enfrentamiento deportivo y de marcialidad entre bandas de guerra de las diversas escuelas del municipio. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata.